Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Esta es nuestra clase número 2 y se trata de las erupciones volcánicas. Fecha de entrega, miércoles 9 de septiembre. Para esta clase vas a necesitar tu cuaderno, tu libro y tu estuche. Presta mucha atención a cada actividad y realízala tal cual como dicen las instrucciones. Recuerda que esta clase es evaluada. Escribe en tu cuaderno la fecha 9 de septiembre del 2020, el título Erupciones volcánicas y el objetivo de la clase, comprender la formación de los volcanes e identificar sus partes. En nuestras últimas clases hemos estado estudiando el movimiento de las placas tectónicas, ¿cierto? Este movimiento provoca terremotos, provoca tsunamis y también tiene que ver con las erupciones volcánicas. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es un volcán? Bien, puede ser una montaña, un cerro, una concentración de energía. Veamos. Un volcán es una fisura o un agujero en la superficie terrestre, donde se manifiesta la energía que existe al interior de la Tierra. Cuando esa energía se acumula y sube mucho su temperatura, el planeta necesita liberarla y lo hace a través del magma. Recuerden que el magma se ubica en el manto, ¿ya? Por lo tanto, está al interior de nuestro planeta. Los volcanes actúan de mil maneras diferentes. Como una persona caprichosa, pueden hacer erupción violentamente o expulsar vapor silenciosamente, arrastrarse lentamente o autodestruirse. El origen de un volcán determina su temperamento. Muchos volcanes hacen erupción en las zonas de subducción. En este lugar, las grandes placas tectónicas de nuestro planeta chocan unas contra otras. Los volcanes más violentos se encuentran a lo largo de este margen, donde una placa se sumerge bajo la otra. Las erupciones explosivas son las que concuerdan con las imágenes que tenemos de un volcán. Crean montañas en forma de cono. Estos volcanes hacen erupción cuando el magma en el interior fuerza su salida. Los gases en expansión y el agua hirviendo bajo la superficie producen un calor excesivo que hace explosión. Con frecuencia estos volcanes están formados por estratos de diferentes materiales volcánicos, ceniza, fragmentos incandescentes y lava. Se les da el nombre de volcanes compuestos. Hawái no está cerca de la unión de dos placas, pero es un lugar de gran actividad volcánica. ¿Cuál es el origen? Las islas Hawái son un punto caliente y se formaron cuando un depósito de magma se abrió paso por un punto delgado en la corteza. Al quemarse, la placa se mueve a razón de 10 centímetros al año. Una isla se mueve, se enfría y se crea la siguiente como una línea de ensamblaje. Kilauea es la isla más grande de Hawái. Ha estado en erupción desde 1983 y no parece que vaya a dejar de hacerlo. Este es un mal ejemplo del segundo tipo de volcanes, el volcán de escudo. Se le da el nombre de caldera al cráter central. Todavía expulsa vapor, pero no habrá una erupción violenta. Un poco más lejos, la lava fluye y se escurre lentamente, creando nueva corteza al enfriarse. La dispersión de la lava es lo que produce un volcán de escudo en vez de un cono. Una nueva capa inestable es basalto puro. En ocasiones, los flujos están a muy pocos centímetros de la superficie. La lava espesa y viscosa, típica en Hawái, se enfría formando un medio ambiente estéril y áspero en donde la vida tardará muchos años en aparecer.
Los volcanes de ceniza forman el tercer grupo. El Paricutín en México es un ejemplo dramático. Como los volcanes compuestos, los de ceniza pueden ser visitantes muy explosivos sobre la superficie de nuestro planeta. Expulsan grandes cantidades de ceniza, fragmentos y lava. Rápidamente forman montañas volcánicas, pero nunca serán tan anchos como los volcanes de escudo o tan altos como los compuestos. Luego de observar el video, responde en tu cuaderno completando las oraciones que aquí aparecen. Todas las respuestas están en el video anterior, por lo tanto, si olvidaste algo, vuelve a ver el video y puedes ir tomando nota. Tu reporte puede quedar con los números de las preguntas y las palabras que utilizaste para completar las oraciones. No olvides mandarme la foto. Ahora vas a leer la página 233 y vas a realizar la actividad final. Hola niños y niñas del cuarto, mi nombre es Macarena y voy a estar con ustedes en las clases de ciencias naturales. Espero que estén muy guardaditos y guardaditas con sus familias en sus casas y que podamos aprender mucho sobre ciencias naturales en lo que queda del semestre. La ciencia nos invita y nos enseña a conocer el mundo y la naturaleza y nos despierta esa curiosidad innata que tenemos para reconocer y conocer lo que hay a nuestro alrededor, como por ejemplo los volcanes. Así que ahora vamos a ir con la actividad final y vamos con toda la energía que lo han hecho muy bien. Según la lectura de la página 233 de tu libro, realiza la actividad final. Instrucciones. 1. Copia el dibujo en tu cuaderno, luego píntalo. 2. Identifica las partes del volcán colocando sus nombres en el dibujo. Tu reporte debe quedar así. Recuerda que debes sacarle una foto para luego enviárselo a la profesora y que también esta clase es evaluada. Una vez que hayas realizado la actividad final, no olvides trabajar en tu autoevaluación. Las caritas representan tu aprendizaje. Por lo tanto, tú lees la pregunta y ves con qué carita se relaciona tu respuesta. Puede ser que lo aprendiste muy bien, que aún lo estás aprendiendo o que estás con dificultades y te costó entender. De enviar tu clase, revisa. Escribí la fecha, el título y el objetivo. Completé correctamente todas las oraciones. Realicé completa la actividad final. Recuerda que debes dibujar y pintar. Respondí las dos preguntas de la autoevaluación. Trata de enviarlo hoy mismo, ¿ya? Y que tu reporte o que tus fotos estén ordenadas y con una letra muy clarita para que yo las pueda revisar. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho.